La Corporación Autónoma Regional de Risaralda sigue consolidando su trabajo en pro de la comunidad del departamento. Esta vez el director de la corporación se reunió con los diferentes líderes comunales y presidentes de Junta de Acción Comunal de Pereira. Esto con el fin de escuchar sus inquietudes y necesidades en materia ambiental en cada uno de sus barrios. Asimismo, conocer el trabajo que se está realizando desde cada comuna y vereda en pro del medio ambiente. Gómez Salazar resalta la labor que desempeñan y qué tan importantes son para sus habitantes. A través de ello, la corporación quiere no solo garantizar el status quo ambiental en muchos de los sectores de Risaralda, sino también ayudar a construir una masa crítica formadora. Nuestros líderes y presidentes de juntas de acción comunal son por naturaleza formador de formadores. Ellos nos ayudan todos los días a capacitar, a formar, a ser nuestros oídos y nuestros ojos en todos y cada uno de nuestra geografía risaraldense. A raíz de las constantes preocupaciones en materia ambiental que se está presentando en algunos barrios de la ciudad, uno de los líderes afirma que esta clase de reuniones son importantes para de esta forma encontrar una solución inmediata a estas problemáticas. Y estamos muy contentos porque creo que ahora sí le vamos a encontrar solución a tanto problema que tenemos, en especial en la comunidad del barrio La Unidad. Entre las situaciones que se está dando se encuentra la falta de acueducto y la deforestación en algunas veredas de Pereira. Es así como los presidentes de juntas resaltan la labor que viene desarrollando la corporación, pero del mismo modo hacen un llamado para que escuchen sus peticiones. Es muy importante este espacio porque cada uno de nosotros pudimos darle a conocer a la CARDER los problemas ambientales que tenemos en el sector. Para el presidente de la comuna Loso es de vital importancia la conservación de los ríos y quebradas, pero sobre todo trabajar de manera conjunta entre las diferentes instituciones y la comunidad para de esta forma evitar que el medio ambiente en la ciudad siga sufriendo estos cambios drásticos que tanto lo afectan. Es muy importante, por cierto, porque realmente el medio ambiente está enfermo. El medio ambiente hay que recuperarlo y es la hora y el tiempo suficiente para que la CARDER, en compañía de Aguas y Aguas, de ATESA y de otras organizaciones como la Alcaldía de Pereira, recuperen el medio ambiente en la ciudad de Pereira. Para Gómez Salazar es muy importante el contacto con la comunidad y sus dirigentes comunales, ya que se conoce de primera mano la labor que vienen adelantando en materia del cuidado de los recursos naturales y se afianza el trabajo mancomunado para la ejecución del Plan de Acción Risaralda Biodiversa, Sostenible y en Paz 2016-2019. Como las juntas de acción comunal son los que le ayudan al Estado a reconformar socialmente las estructuras sociales, pero también las juntas de acción comunal, en el caso particular de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, nosotros los hemos denominado nuestros guías y nuestros vigías ambientales. Ellos nos ayudan a preservar los recursos naturales renovables y no renovables. El director de la CARDER también aprovechó este espacio para advertir a la comunidad de los estragos que puede causar el fenómeno de la Niña si no se empieza a hacer un trabajo arduo en cada uno de los barrios y veredas de la ciudad, para que a futuro no se presenten dificultades que puedan afectar a los habitantes de estas zonas.